Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Echavarría de Santiago de Chile y quiero partir este video dándole las gracias a todas las personas que han visto mis videos anteriores y sobre todo los que se suscribieron a mi canal. Les agradezco de todo corazón por haber confiado en mí, por haber disfrutado los contenidos. Me encanta que a ustedes también les guste y que estén compartiendo este camino conmigo. No tienes idea lo importante es que es para mí tu suscripción, tu comentario o que le des clic al botón me gusta. Es súper importante porque así yo me doy cuenta de qué tanto le gusta a las personas, qué temas son los que le interesa más que yo hable, qué tanto le está sirviendo el contenido que yo le estoy compartiendo, etc. Quiero agradecer de todo corazón a las personas que me han dicho: buena Felipe, me gustaron tus videos, sigue así, me han servido los videos, te estoy siguiendo. Eso es importante porque a mí me anima a hacer más videos. ¿Qué pasó? En enero, el verano pasado, enero y febrero, hice hartos videos en poco tiempo para ayudar a unos amigos que están haciendo unos negocios y que muchas veces estos temas han sido nuevos para ellos. Pero ahora lo que yo estoy haciendo es tratar de llevar todos estos temas a gente que no está haciendo el negocio conmigo necesariamente. Es compartirlo libremente con todos. Y eso, la verdad, es un compromiso que quita tiempo a mí. Entonces yo la única razón que tengo para seguir haciéndolo es también viendo que a la gente le está gustando y le está sirviendo. Así que si te gustan los videos, te agradecería mucho que le pongas un me gusta, que compartas o que te suscribas. Porque si te suscribes, YouTube te va a avisar cada vez que yo esté subiendo un nuevo video. También estoy súper contento porque estos videos también los vieron mis papás. Mis papás no tienen una cuenta en YouTube ni nada, pero yo se los mostré. Y me gustó muchísimo porque se sintieron muy orgullosos de mí. Me dicen que vale más la pena y tiene mucho más significado no solo aprender yo, sino que expandir ese conocimiento a más personas y compartirlo. Eso es algo que yo te lo quiero compartir, porque yo estos temas los vengo hablando con ellos muchas veces, hace mucho tiempo atrás. Lo mismo con mi novia, lo mismo con mis amigos de más confianza. Yo siempre, cuando ellos tienen un problema o me quieren pedir un consejo, yo les doy una palabra de aliento, les doy alguna información que a ellos les falta y les doy recomendaciones, qué sé yo. Pero compartirlo con gente que ni conozco es un paso igual grande. Y más encima tener la disciplina de poder sacar un video por lo menos a la semana. Y para mí también es bonito eso y me motiva mucho saber que también tengo el apoyo de mis papás en esto o su aprobación. Es bonito, la verdad. Bueno, arrancamos con el tema de este video. En los videos anteriores hablamos sobre el mito del título universitario. En el segundo video vimos qué es lo que pasa con la nueva economía. Este video es la continuación y se trata sobre cuál es el momento actual, cuál es la realidad en esta nueva economía para las personas. Mira, no sé si te has dado cuenta, pero has visto los comerciales de los bancos, de las casas comerciales, de las aseguradoras de autos, etc. Por lo general ponen gente joven, adulta joven, más o menos de mi edad. Yo soy su target, por ejemplo. Personas de 30 años que ya tienen estudios profesionales, que ya tienen algo de poder adquisitivo y o que busquen emprender. Yo no sé si te has fijado, pero en todos los comerciales o en la publicidad de casas comerciales, la gente compra y compra feliz. ¿Te has fijado? Salen con su bolsa. ¡Me fascina comprar! ¡Me fascina gastar! Y después, ¿cómo estamos? ¡No me fascina pagar! Quizás has visto todos estos comerciales, la gente ponen a modelo, gente muy bonita que compra un montón de cosas sin ninguna preocupación. O cuando van al banco piden un crédito, gente hermosa que te atiende. Y tú también eres hermoso y exitoso y vas a pedir un crédito y siempre te lo dan, no te piden ningún papel y te lo dan de inmediato. O si no tienes plata, lo típico, no importa, usa tu tarjeta, úsala. O no importa si tienes un accidente automovilístico, porque para eso tienes el seguro. Y la gente choca feliz. No es su sonrisa, su felicidad, su alegría. Oh, choqué, voy a cobrar el seguro. Quizás te has dado cuenta que toda esa publicidad es muy diferente a lo que vemos en el día a día. La verdad, cuando vamos al banco nos piden un montón de papeles, nos piden un montón de trámites. Cuando hay que ocupar la tarjeta, después te la están cobrando de inmediato. Eso es una realidad. La gente no es tonta, la gente lo sabe. Y te quiero hablar un poco de eso en este video. Como no hemos dado cuenta, hay un ideal que la publicidad nos está poniendo y los bancos, la verdad, los bancos están ocupando la publicidad. Todo lo que son casas comerciales te están llevando a gastar más y a no preocuparte. Gasta, 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 como si no hubiera mañana. No importa, pagan mañana en 24 cuotas, 36 cuotas, todo fácil. Pero la verdad es que eso, lo único que ha resultado es un beneficio para ellos, para los bancos, porque terminamos trabajando nosotros para ellos. La plata, antes que la recibamos, ya la tenemos gastada en ellos. La verdad, la culpa no es del banco, la culpa es, tuya.
es tuya, la verdad, porque tú te dejas guiar por compras impulsivas, muchas veces comprando las cosas que no necesitas, y eres esclavo de la publicidad, de lo que ellos te venden y de tus malos hábitos financieros y de consumo. Pero tranquilo, no te preocupes, para esto está este canal que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo he pasado por esto, estoy pasando por eso también, y esto para mí también es parte del proceso, para mí como para ti. En mi opinión, la verdad, tenemos un problema. Vivimos inmersos en una cultura del compra ahora, paga mañana. Y la verdad es que la gente compra cosas que a veces no necesita. Y tiene una deuda eterna, no es mañana, es mañana y pasado y pasado. Y luego paga y tiene que volver a endeudarse. A eso por lo menos en Chile le llamamos la bicicleta. Esa deuda eterna que nunca termina. Y la vas postergando y esa deuda se hace enorme, se hace eterna, no termina nunca. La realidad es que en el mundo de hoy tenemos desempleo. Ya nos dimos cuenta. Y no me refiero simplemente a que no hay trabajo. Muchas veces sí hay trabajo, pero nadie quiere tomarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dije en los videos anteriores, cada vez hay más profesionales universitarios con título. Y ellos tienen una expectativa. ¿Por qué? Porque en sus universidades les alimentaron, esta es una gran y prestigiosa universidad, van a ganar mucha plata. ¿Y qué pasó después? Se encontraron que no les pagaban a veces ni la mitad. Más encima les piden experiencia, es que ni bien van saliendo de la universidad les piden 2 años de experiencia. Es una cosa un poco tonta. No solamente está pasando esto en Chile, en todos los países se está dando este mismo fenómeno de la nueva economía, en que los profesionales ya no están tomando los trabajos o los toman por una paga inferior a la que ellos quieren. Y los trabajos no profesionales los está tomando muchas veces gente que viene de afuera, extranjero. Entonces están tomando todos los trabajos que los nacionales, por decirlo así, no quieren tomar. Esa es una realidad. Hay desempleo, hay gente que está cesante. ¿Por qué? Porque siempre está buscando un trabajo mejor, un trabajo acorde a sus expectativas y acorde a lo que él cree que él vale. Pero hay gente que se pone un tiempo para eso y ese tiempo nunca llega. Ese trabajo esperado no aparece. Entonces, por mientras, ¿qué hace? O no trabaja, o cuando las cuentas lo empiezan a pillar, tiene que trabajar en otra cosa. Tiene que tomar lo que le dan. Conformarse, simplemente conformarse. Otra realidad, los bajos ingresos. Hay gente que sí está trabajando, o hay gente que sí está desempeñando su profesión, pero hay algo bastante generalizado, que prácticamente nadie está conforme con lo que está ganando. Prácticamente todos piensan o consideran que deberían ganar más y que la plata no les alcanza. Hay huelgas, hay gente que pide reajustes de sueldo, qué sé yo. Por ejemplo, en Chile, en las noticias hemos visto que los empleados públicos por lo general hacen huelga constantemente. Siempre piden todos los años, o varias veces al año están pidiendo que les suban sus sueldos, o si no, hacen paros, hacen huelgas. Y chuta, muchos, por ejemplo, claro, ellos son empleados públicos, tienen cobertura de prensa, mediática, y pueden suspender sus servicios. Por ejemplo, lo que está pasando con el registro civil. Uno no puede ir ni a renovar el carnet porque no sabe cuándo te van a atender. Esos tipos pasan en huelga, pasan en paro, pero son empleados públicos, no se les puede despedir. ¿Qué pasa con los empleados de las empresas? Los empleados de la empresa muchas veces no pueden hacer esa huelga, entonces o se conforman o se quedan sin trabajo. Esa es la realidad. Otra realidad. El costo de la vida sube. Muchas veces nos damos cuenta que nosotros seguimos ganando lo mismo, pero estamos gastando más. El agua está subiendo, la luz está subiendo, el combustible siempre está subiendo, nunca para de subir, etc. Pero la plata que la gente está recibiendo por lo general es la misma de siempre, pero cada vez está gastando más. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro sueldo se mantiene y nuestros gastos van subiendo. Entonces, eso es una realidad también que empieza a incomodar a las personas. Porque tampoco, como no tienen hábitos de ahorro, no tienen hábitos de inversión, se les complica. Tienen que hacer más con menos. Y es difícil, lógicamente. Otra realidad también son las quiebras, que son las que afectan básicamente a los valientes que se atrevieron a emprender muchas veces y que les prestaron cierto capital en los bancos para que puedan financiar su emprendimiento, pero muchas veces se atrevieron a emprender, pero no se asesoraron bien, o no tenían la formación empresarial necesaria, o no tuvieron quizás la perseverancia necesaria, o simplemente no hubo una buena administración y esos negocios se van a quiebra. Y luego terminan más endeudados de lo que empezaron. Mira, hasta acá el video la verdad te puede parecer bastante pesimista. Yo mismo estaba escribiendo mi guión y me empecé a desanimar, te lo juro. Mira, acá empecé a escribir y cuando llega como por aquí dije, oh, qué deprimente me va a quedar este video, maldición, es como muy gris todo lo malo. Pero la verdad, amigos míos, sí, te tengo que hablar de todo lo malo. ¿Por qué? Porque después se vienen videos de todo lo bueno, todo lo que podemos hacer. Pero lo primero que necesito hacer es mirarte a los ojos y ser sincero contigo. Quizás estoy siendo muy duro. A veces me dicen, no, Felipe, pero qué pesimista. No se trata de eso, quiero que abramos los ojos. Yo ya los abrí y mucha gente los abrió. Pero la mayoría de la gente cree que los abren porque se da cuenta, pero lo ignora.
Ahí está el problema. Todos nos damos cuenta. Todos nos damos cuenta de esto que está pasando. Lo que les estoy diciendo no es ninguna novedad. Pero ¿quiénes están haciendo algo al respecto? Muy pocos. Porque la mayoría dice, cuando tenga mucha plata, cuando tenga mi propio negocio, cuando tenga más oportunidades. Y ese cuando tenga, no llega nunca. Bueno, eso amigos, no quiero que se desanimen con lo que les muestra este video. La verdad es bien crudo, bien real, pero bien sincero. Te quiero pedir que si tú quieres dejar tus comentarios también de tus experiencias que tú hayas tenido con alguno de estos temas, ya sea con el desempleo, con las quiebras, con los malos negocios, la deuda, con el costo de vida o con los bajos ingresos, qué sé yo, si tú alguna vez te tuviste que conformar con un ingreso más bajo o tuviste que trabajar en algo que no te gustaba o tuviste que endeudarte para pagar lo que tenías que pagar, te diste cuenta que tus gastos se incrementaron mucho respecto a tus ingresos. Este video es para ti, puedes poner tus experiencias, la verdad nos sirve a todos, puedes poner tus comentarios y de hecho me puedes dar ideas para pedirme un video. No tengo mucho tiempo para grabar y muchas veces no tengo ni siquiera pensado una idea, porque mi mente está funcionando en otras cosas. Entonces un comentario tuyo con Felipe, ¿podrías hablar de tal tema? Me puede servir también y te puede servir a ti también para que después aprendamos juntos y nos nutramos justamente. Amigo, te quiero pedir que si te gustó este video, te suscribas. Que te suscribas te va a dar derecho a que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y así no te pierdas absolutamente nada. Así que eso amigos, si te quieres mantener informado, suscríbete, comparte este video con las personas a quienes tú quieras abrirle la mente, porque me he dado cuenta, amigos me han dicho que ellos han tomado conciencia, pero a veces en sus casas no lo hacen. Y le han comentado a su pareja, a sus papás, a sus hermanos y ni los pescan de verdad. Y muchas veces pescan mucho más cuando te lo dice otro, cuando te lo dice un tercero como yo. Así que compártele este video para que juntos empecemos a trabajar en nuestra educación financiera, en nuestra mente y a tomar conciencia para que empecemos a hacer algo. Eso amigos, suscríbete a mi canal, ponle me gusta, comparte y comenta. Que Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo muy grande, cuídate, chao, bendiciones.